En el marco de las festividades de la Virgen de Juquila, el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, realizó un balance sobre la procesión diocesana a pie al santuario de Juquila que realizaron, la cual dejó a los fieles católicos un cúmulo de enseñanzas, valores, actitudes fundamentales para la vida como la solidaridad, así como el valor de tener buenas guías, compartir, animarse mutuamente, relacionarse, la generosidad, entre otras. Y de esta forma lograr la justicia, el respeto, la educación, valores fundamentales de la vida. Porque lo importante no es hacer peregrinación, sino cuál sería la manera de vivir lo que nos enseña una peregrinación. Puede ser que repitiéndola, muy bien, lo haremos, pero a lo mejor puede haber otra modalidad de peregrinar que involucre a mucho más personas, aunque sean en distintos lugares o distintos tiempos. Respecto a los problemas postelectorales y el asesinato del presidente electo de San Pedro Totolapan, Epigmenio Rafael Aragón Luis señaló que es un hecho que alimenta la desesperación, haciendo el llamado a cultivar valores y actitudes desde la casa, a arreglar la educación, pues la escuela es para hacer amigos y no practicar el bullying. Si se desvían las funciones de las escuelas, habrá más problemas, señaló. Y un hecho así alimenta o puede desesperar a algunos, ¿verdad? Y precisamente nuestro llamado es no a cerrar los ojos, sino a ver una mayor urgencia para cultivar estos valores y estas actitudes desde la casa. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MVM Televisión, Celestino Chacón.